Well, yo, oh, niggas. Light party. Party ligera. O de luz. O de luz. Bien, vídeo. Un vampirito. Dama, cúrame. No quiero. Dama, joder, dama. ¿Qué me está dando? Si estamos viendo el vídeo todavía. Está fingiendo, no le ves. Pero vosotros los veis los vídeos. Sí. Yo sí. Hombre, un vídeo que es un 20 segundos, una entrada así. No, pero nunca se sabe, a lo mejor no es solo eso. No puedes pasarlo y arriesgarte a... Espera un segundo, déjame colocar un segundo, skills. Cuenta. He puesto música de Dungeon. A bonus... Vale, nos van a dar un bonus por acabarla con los objetivos. Pam, 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 pararararararam. Esto va por tiempo, Ceros. Joder, o sea, tienes 90 minutos, hija. Sea ágil. Pero no la conocemos y no soy tu hija. Como diciendo... Como diciendo que no soy tu hija. ¿Querías decir eso? Algo así. Ay, yo me siento violenta. Siéntete violenta. ¡Unite, unite! ¿Por qué no me da nada? Soy negra. Bonchip. Y que los bonchip estos para que se vean. Ha dicho que era para craftear. Es un material de fabricación. Ah, craftear material. Bueno. 27 o por ahí. Pero es un pene, tío. Depende de la skill. Pero espera un momento porque el objetivo cuál es. Destruir los orbes esos que emiten rayos de luz. Voy a destruirlo. Joder, al 10%. Ah, no, 19. Hay una sala aquí, ¿no tendrá algo? Sí, sí, sí. Es que por ahí no se puede. Claro. Voy a dar la vuelta. De verdad pones tus cintas frías el killer. ¿Qué pasa? Es imposible. Me pone. Yo me pongo una toga aquí y listo. Y voy haciendo eso de toga. 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 Oye, en serio, si pegáis 26 o así me estoy decepcionando. Pego yo de 20... o sea, de 21, 22. Depende de la skill, con la de hostia gorda son casi 70, 80. No, no, yo te digo autoataque. Que no lo dejo con autoataque, tarda mucho en pegar. 31, 18... 39... Hombre, yo ahora sí que llevo un arma que no es de mi nivel. Tengo un arma de nivel 15, estoy ya al nivel. No, pero a ver, pero digo por el ser 100, como tal, me estuve pillando. En ropa tengo opción de pillarme. O que me den más bonos de crítico, de strength o tal. O que me den más bonos de armadura, ¿no? Y me estoy pillando siempre las que me dan bono de armadura.
Ha desaparecido. Tenemos dos caminos. Aquí. Es por aquí, ¿eh? Pero aquí hay que mirar. Un cofre. Ah, hay un cofre. A ver, Siso. ¿Y matamos y el cofre lo cogemos luego? Eso no rinde. Le han tocado a Dama las tres pociones. No sé por qué te quitan tanta vida, madre mía. Y yo no sé por qué le están pegando la puta. Ahora cuando mate a una gente también entiendo que me voy a cambiar los stats. Los voy a poner todos a mind y luego ya me los puedo cambiar si eso. ¿Qué vas a cambiar qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? Los stats. Es verdad, los atributos. Uy, yo no me he dado stats nunca. ¿Los puedes cambiar luego gratis o cómo va eso? Sí, pero dentro de mazmorra no estoy viendo ahora mismo que no. ¿Y cómo no se cambian? Dándote alrededor. Yo sí puedo. Te los puedes poner, no quitar. Dándole a qué, perdón. ¿Qué me tengo que subir? La destreza, imagino, ¿no? ¿Eh? Sí, tengo atributos por 6. No sé, yo me subí a fuerza. ¿Con arquero no es destreza lo que usas? A ver, lee para qué es la fuerza. Si de base tienes 79 de destreza y 57 fuerza, de es previsible distancia. Que sí. Depende, a ver, pero también que se equilibre no, un poco. La fuerza afecta a los daños de melee. La dex afecta al daño de los ataques de área. Presente leer. ¿Y eso dónde lo has leído? De ataques de área, no. Ranged no es de área, es a distancia, sí. Ceros. Claro. Eso, coña, distancia. Coño, lo que sois vosotros, la distancia, que se me va. Sí, de área, sí. Es bacanda, venga. Ya me lo he puesto. Ahora, no, de cero mejor hoy no hables, que no hace más que quiero darte. ¿A qué le has puesto todo a dex? A destreza todo, sí. Y a vida nada. Pero eso está mal, porque... Vida da muy poco, ¿eh? Porque tener destreza te debería subir efectivamente destreza, pero tendrías que subirte también fuerza, o sea, que pudieras combinar los estados. Sí que pegamos así. Tengo ganas de cambiarme el equipo, la verdad que estoy... Creo que es el del otro, tío. Sí, mi equipo es de migrante. Tan de migrante que ya se ha gastado el uso. Y yo debería ir a comprar. Luego este no es el que te dice, no, mejor matamos primero a los bichos. Los que pegan se supone que son vosotros. Yo estaba haciendo mi trabajo, que es tanquear. Y le quedaba un pene de vida. ¿Por qué siempre tienes un lenguaje tan soez? ¿Decir pene soez? Sí. Pues sí, lo dices constantemente. En el contexto. Dice, fui al médico y me terminaron el pene, no es soez. Pero decir un pene de vida. Tenía una forma fálica de vida. Poca vida, ¿no? Los bichos estos. Vergüenzas. Tengo algo roto. Cuidado. Yo tengo dos o tres rotos. Cógele la espalda, eso. Tengo un huevo de dado. ¿Estás muerto, tío? Si Dama me deja morir. Sí.
Vuelve, vuelve. Dale, está mirando, okay, está mirando que tiene los huevos de un dodo, no sé, los tendrá en la boca o... No, no. Sí, pues como te ha matado ese bicho, gordo. Dama, ¿por qué te has empanado? No sé. Estaba curando, pero no te diría. Este bicho es un boss. Vaya healer, te estoy dando cuenta de que cura demasiado. Digo, que pega demasiado. No, no, es que me estaba fiando de que era un bicho normal, pero pega una hostia como pan. Ah, como pan. Es que no puedes hacer, no me voy a hacer como antes, como me pan. Dejabas bajar a 80 de vida, para joder. A ver ahora cómo hago para coger. Pues que pega una gestión el macho encima no de él. Sí, sí, es que no, es que pega más de lo que yo quiero. No me deja pasar, ¿eh? No, porque supongo que tenemos que morir o... Pues pasa tú. Ay, no se puede. No, a mí tampoco me deja, ¿eh? Tenemos que matarlo. Moriros. Matadlo mejor. ¡Hula, pero qué hostia! Ah, uy, qué hostión, macho. Párate ya, dame. No. Ahora es que le quedaba nada, ¿eh? A ver, dama, no lo vas a matar, ¿eh? Estamos perdiendo el tiempo. Ya está. La putada está en que no tenemos ningún... ¿Ningún qué? Ningún melee. ¿O vosotros os considerados melee? No. Melee es cuerpo a cuerpo solo. A ver, me refiero entre... tanque, melee, caster o healer. No, es que tú no te... no pienses que esto es igual que cualquier MMO. O sea, por eso lo digo. Tienes unas variedades. Un caster, no necesitamos un melee para nada, de hecho para ti es peor y para no, el ¿sabes también, por qué lo digo? Por el limit break. No es que mierda es eso. Le da descripción. LOL, tengo una skill que se llama limit break y voy a probar a usarla. No, no la uses ahora, espérate. Es una skill que va con la party. ¿Ah, sí? Sí. Según vamos matando, vamos ganando puntos, por decirlo de algún modo. Pero... ¿el Limit Break entonces no es mío solo? No. ¿Y por qué puedo...? ¿Todo el mundo entonces puede elegir usarlo? Sí. Por lo que veo... No sé que... Yo no tengo eso. Yo no tengo eso. Energía almacenada en el party. ¿Encima de la party no tenéis Limit Break, una barra? Sí, está llena. Está llena la mía también. Ah, y si le das a la P donde sacas la minion, no, hay un botón que se llama Limit Break. Te lo puedes poner en la barra. Vale, pues úsalo ahora. Eso tú. Voy. ¡Lol! No sé qué coño ha hecho. No creo... te ha dado vida a todo, me parece. Sí, creo que ha curado, ha sido un poco de mi grande. Ceros, ¿por qué si ves que el bicho te está tirando un ataque dirigido? Pues que no doy abasto, pero por eso. No veo que esté tirando ataques dirigidos. Pues macho, ¿los veo yo desde aquí? Bueno, va mejor. Mi mana no es infinito tampoco. Aviso. Cuando llega al 20% cae rápido. Sí. Ahora. Combo. No va a dar tiempo a otro. El Limit Break no explica lo que hace, no sé. Lo explica. Tanque, incrementa la defensa de la party. Melee, un ataque a un solo objetivo. Caster,
Ataque en área de efecto. Hel, vale, Heller y Ranged, o sea, y vosotros, HP Restoration. Vaya hurto, chaval. O sea que en el próximo y tal lo uso yo. Y vemos que pega duro. Ya, vamos. No, tarda menos en llenarse de lo que pensaba. Buena. Te has quedado atrapado ahí con el counter, ¿eh? Sí, tío, me quisieron enganchar ahí. Pues estamos en el 28, bueno, ya, te has quedado atrás. Estaba su tequillo. Voy a sute, tío, no puedo, hombre. Si pegáis los dos al mismo. Al que está marcado, ¿no? Sí, pero mira cuál ha muerto antes. ¿Cuánto haces? Por Dios, miedo me da. 18, 19. Ah, bueno. Y uno quede. ¿Cómo va Sinsur? Creo que está en trance. ¿En trance? En su tierra llamada Insur. ¿Tú te acuerdas de una página que se llamaba Trance Central? Hostia. Muy mítico. Ahí es donde saqué la de el que espera desespera, la vi por primera vez de ahí. Bueno, no quiero concentraciones por un tubo. Sigo muy bajo aquí, que no sé. Sí, yo también lo veo bajo. Micro. ¿No es por aquí? No, es por otro lado. Ah, bueno, que allí hay una sala. Hay un loot, hay un loot. Sí. Que Strength, Vitality, Accuracy... Y no me sirve para mi clase, así que voy a pasar. Es verdad que no ha salido nada de caster, ¿eh? No, no de nada. Buena esa. Otro loot. Mira, este sí. ¿Y por qué no me deja decir que lo necesito? Porque es de mago, tío. Porque es de mago. Pues lo necesito. Pues además es épico o algo, sale rosa. Pasadlo, que se me ha roto el mío. ¿Y te lo acaban de dar? Llama a usted install. ¿Listo? Ah, que es un brazalete. ¿Lo puleamos o qué? Porque si entras van a venir todos. No, no, tranquilo, pulo yo. Espera un momento porque no estoy. Es que tenemos una manía de... coger los bichos sin el cleric. Pues han venido todos de todos modos. No, no, quedaron dentro, joder. Hombre, alguno quedaría. Joder, de verdad, no sé qué le pasa a mi perro, pero no hace más sitio de este pedo.
¿A tu perro? Sí. ¿Es perro también? No le des de comer. Cada dos segundos se está tirando uno y no puede respirar. No, yo no sé si será verdad, pero yo siempre escuché que los pedos de los perros huelen peor si les das comida de... No, no es comida, vamos, no es comida de perro. El perro solo come... Sí. Está mayor, se lo acredito, pero... Bueno, yo de hecho solo pienso que eso, pero igual mi madre le ha dado cualquier cosa, ¿sabes? Lo que estoy segura es de que me estoy asfixiando. Lo de los perros, cuando los perros siempre va, solo dos, va y se tira otro. No parar. Lo de los pedos es siempre o solo hoy. No, es solo hoy. Otro de mago, pues no, ¿eh? Ah, no. No, no, es pa' mí. Pero es otro épico, lo que cojones sea ese rosa. Sí. Esos son pa' mí. Qué cabrón. No, a, sí. A ver, aquí ahora hay otro boss, ¿eh? Yo quiero cambiarme. Espera, la toga. Déjame equiparme las botas. ¿Dónde están las botas? Ah, tan chulas. Extremas 2, Vitality 1. No tenemos el límite todavía. Ya nos queda poquito. No está mal. No, pero solo hemos hecho los primeros, el primer logro y nos faltan otros 3. Let's go, niggas. Las chinchetas naranjas esas. No tengo ni idea de lo que son. No, yo tampoco. Salen por todo el mapa y... ¿Cómo hacéis eso del 1, 2, 3? Si sacas vale, a tu mascota... 1, 2, 3 y dais primero al 3, muy bien. Si sacas a tu mascota, la eliges y le das a... Una de las opciones, creo que es Target o algo así. Te saca... ¿Das primero al 3? No, yo puleo al de la esquina. Te saca la barra de opciones para luego poner los números a otros bichos. O sea, hay que hacerlo primero con la mascota. Supongo que habrá un método bueno, pero es el único que conozco. ¿Cómo? No, no, espera. En cuanto acabemos con esto, te digo. Pues más que todo lo guantes rotos. 18. Mira. A ver, no, que ahora viene el boss, que ahora viene el boss. Uy, me han dado una skill nueva, tío. Gato llamando a la puerta. Ya voy. Entra. Mira, Siso. ¿Ves la barra donde está a subir la vida del enemigo y todo eso? Sí. Mark, ¿no? Botón derecho. En la barra del enemigo, ¿has dicho? Sí, sí. Ah, sí, sí, eso es. Y pone Mark. Eso es. Tengo una skill que no puedo usar, es un poco raro, tío. ¿Cómo se llama? Ah, es a corto rango, vale, vale. Es el que tira muchas seguidas. Sí, la de la ayuda de flechas, esta. Está guapísima, ¿eh? Sí, yo voy usándola un rato. Me la acaban de dar, o sea que... Tengo que cambiarlas de posición, porque esta posición es un poco mierda. Una diversión, ¿eh? Sí, bueno, es que a ver, digo yo, que más adelante si cojas de tal, más curas y más cosas, dibujos y tal. Hombre, digo yo. Pero vamos, que de momento solo tengo una skin de cura y la spameo y ya. La cosa dejadme es... Dejadme abrir algo, qué gitano soy. Unas peas, tío. Si sacas el... Ganó el lancero, ¿quién era el lancero? Es Kike. Kike. Dime. Pero esto es de nivel 15, a Kike no le vale. La cosa es eso, es que sacas luego ahí el bicho de marcar. Tengo una de nivel 14. Y marcas a todos, ¿no? Y vas seleccionándolos y marcándolos. ¿Dónde los Ares? ¿Dónde está? Y luego también está lo de Focus Target, que no sé qué es lo que hace. ¿Os ha salido vosotros algo? No. Para el próximo boss usa el Limit Break. Eso debe ser para cuando dejes a un compañero que hace Focus Target y atacas al mismo que está atacando eso. No sé si lo explico. Sí. O sea, por ejemplo, si suele estar pegando... Asistir, vamos. Si solo está pegando un bicho, tú si lo tienes así, si le das al Focus Target y... No. Y te...
Voy a saltar por aquí. Un asistir de toda la vida, quieres decir. Creo que solo funciona con bichos, Un objetivo en foco. Para tener dos objetivos, el foco le tienes permanentemente puesto y el otro también. Esto no lo he probado. ¿Lees lo que pone? Eso es, por ejemplo, al que cura, pones un poco al tanque para tener ese cuidado y en el resto va a estar hackeando. Level up. Oh, pero eso no tiene sentido porque... Es que mete unos piñazos esa skill de triflecha, macho. Sí, la lluvia de flechas. Siempre lo coordinamos, ¿eh? Sí, cuando se puede, bimba. ¿Te ha tocado una pierna de no sé qué? ¿A quién? A ti. Ah, es verdad, yo no he usado un lag. Es un material de crafteo. Cagar, no, es arquero, no, es, ya es, vamos, no, es un arquero. Y si te estoy disparando de la cura. Eso tiene dos segundos de paso. No, se escapó uno. Bunny. ¿Qué? Fíjate en cuál está marcado. A ver, yo cuando he empezado a pegar no había nadie marcado y he pegado el que menos vida tenía. Vale, joder, pero si se marca uno y está el otro de más baja, cambia el target, coño. Es que me parece más lógico matar al que menos vida tiene. Por arriba, no es por ahí. Ya, pero aquí hay un cofre. Cofre. Estás dormida. ¿Qué te dan? ¿Tienes que cerrar los ojos unos segundos? Sí, tiene que ser un poco coñazo estar solo spameando una vez ya. Joder, insomnio, me he llamado. Tres pociones. Si te digo que hola, tío, se me ha roto otra cosa. Me cago en la puta. Ah, oh, estoy en la piscina. Tengo medio equipo roto, macho. Yo también. A ver. Vale, no lo tengo muy mal. Tun, ¿no veis, tun, no? Sí. Ten.
Dios, me encanta pegar en área, tío. Creo que te gusta más, tío, ¿no? Con niños lo pongo. Con niños de por medio. Pregunto. Otro boss. Vale. Ojo al limit break cuando salga el bicho. Aunque lo bueno de esto es que si por ejemplo somos un grupo más o menos fijo de personas, a un líder alto, tú lo que haces es hacerte todas las quests de cada clase y según lo que falte cada día, pues uno se puede cambiar de sí. Y se puede ir turnando, así tampoco es tan coñazo. Eso está bastante bien. Sí, claro, es que cada personaje puede ser de todo, se supone. Sí, que no hay que hacer un PJ de cero. Por eso. PJ de ceros. Hombre, realmente es como si te lo hicieses de cero porque empiezas con nivel cero cuando te cambias de clase. Pero... No. Joder, otra cosa rota, tío. Lo que empieza de cero es que tienes que hacer las cosas de cero, de las skills y todo eso, pero... Y tú eres nivel cero en ese momento. Sí, porque lo que te cuenta es la habilidad, o sea, tú ahora ves que te pone nivel tanto, lo que, de lo que tienes nivel es de lo que estás haciendo es, ahora mismo. Es lo que pasa, Dama, es que subes más rápido. Siempre es la misma persona. Más tengas, más subes. O sea, más rápido subes, más clase nueva. Eso yo no sé si es así. Yo eso leí, vamos. Adiós, ¿qué pasa aquí? Sea Led Barrier. Estos son de... Avanzado. Ahora hay que hacer algo por aquí. ¿Será la última esa o qué? ¿Será? No. Sí, porque se puede avanzar. Ulti avanzar y sí, aquí. Sí, mira, está aquí el este. Petar venid. Pero al Barlet. Cuando gustes. Es que con esa roca parece que tan... Ya. Podría haber tintes o algo más para tener la ropa. Igual te los tienes que fabricar en el Taylor y no algo. Porque él sin querer y vende cosas de colores. Y no veo así, no sé cómo lo veo. He visto unos niveles altos que iban con la misma armadura, todos negra, con las cruces rojas y así, así que imagino que no hay. Ah, bueno, guay. No lo sé, pero el Tinker se supone que es para eso, ¿no? Pero vende tintes. Pero claro, no sé si son para la ropa o si son para el pelo o para el... No llega, no es que para mí. A lo mejor es que se lo han tenido todas de negro. Si rojo quieren escuchar. También puede ser que en negro quede mejor y todos lo hayan hecho. Claro. Porque hay algunas que se pueden tener otras nuevas, ¿sabes? Pues igual es a la hora de fabricarla. Igual vale un pastón. Ya tengo el rosario del cultista. Marchando. Hay que romper la barrera. Ya no hay barrera, sí que hay barrera. Sí, hay que romperla. Va, me voy a quedar aquí. Vaya, se les pueda. Vale. Cuando quieras, gringo pendejo. Pinche, güey. Yo bailo como un Iris, tío. Ahí va. El límite. Pues no ibas a usarla con el boss. Sí, lo usaré. Es que... ¿Pero para qué? Coño, porque me estaban reventando el culo. Y ahora entonces con el boss, ¿qué hacemos? El boss es solo uno, no son... 6, como eran ahora. Pues son bichitos, tío. Vale, pero casi me matan, tío. Y cuando me vi con un cuarto de vida... No, yo es que no daba abasto.
Es que aunque sean muchos pequeños, si son muchos, tocando a la vez junto al boss, al final... Si quitan más de lo que yo puedo curar, libro. Me voy a coger, joder, se me había quedado sin TP, tío. Dos ahora. Los dos que faltan. Mira, esto es para los magos. El nuevo loot. Uy, no me ha dejado darle. Te puedes dar ahora, tienes tiempo de sobra. Oh. Y un puente. Bueno. Y un alto no me gusta. Con un señor que nos pega. No. Nunca. ¡Coño! Adiós. Si es Octodad. Es Octodad, tío. Medio Octodad, medio el cangrejo este de Futurama. ¿Estáis? Dama, ¿estás? ¿Le diste al loot? Yo también quiero ese loot. Te atreves de todos a paz o tal para que sí, te lo equipes. No puedo, no puedo, equipe. Ah, eso que le deis a paz para que te lo equipes. Let's fuck this shit. Segundo. ¿Por qué vas desnuda, dama? Ay, ay, qué fotos, destino. Fotos, fotos. Ay. Por favor, ¿os podéis controlar? Está. Me siento haberla visto. Quitaros aquí. Malditos. Vaya gabardina, macho. Pues anda que tú te has visto. A ver si aprendemos a combinar los colores. Ven un pijama. Que llevas va morado, rojo, marrón. Blanco. Vamos para allá, venga. Y gafas. El que mejor vestido va soy yo. O sea. Pues ibas igual que. Sí, ¿qué dices, anda? Vestido. Los complementos no son. Los complementos marcan la diferencia. Pues baja bastante rápido, Mira, ahora podemos tener un limit break de 2 barras. Eso no es buena señal. Yo me pasa. No puedo curaros. ¿Por? Porque... ¡Ah! Me ¡te me has quedado fuera, dama! ¿Lo puedes curar ahora? No voy a No, es que se ha quedado fuera cuando hemos entrado. Salen bichos moridos. Y yo creo que le curan, No, da igual, moridos. Tú y yo a los pequeños... Ah, bueno, Cifero está muerto. Yo no sé si me deje de morir, a ver, sin curandero no... Joder. Que sí. Hombre, tampoco es que te dejes morir, pero... Ya está muerto. No, ya, pero que tampoco tenías que dejarte morir, no sé. A ver, cuanto antes muramos, antes estamos de vuelta. Bueno, es tu manera de verla, de verlo. Objetos que consigues en las dungeons, los puedes intercambiar. Sí, si no te lo llegas a equipar, sí. Hostia, sí que pega el tío, Si no te lo equipas. Ah, bueno, vale. Voy a echar un pis. ¿Quién usa dagas? Coger el shortcut. Dagas usa el pugilist, ninguno de nosotros. ¿Cojamos qué ha dicho? El shortcut. El bueno, tú no, que no te has muerto. Nota mental, coordinar las entradas. Totalmente. No jugar con cero. Qué maromo es el cero, tío. Se parece una morcilla. Vamos a echar un baile. Qué ridículo, joder. Parezco Iris bailando, tío. Ya estoy. ¿Estáis todos ya? Sí.
Se puede quitar la interfaz con el bloqueo de desplazamiento en el teclado. Por si, yo qué sé. Va, hacer captura, ¿no? Ahí va, espera, lo he roto. ¿Ya? Dama, entra. Vale, venga. ¿Qué entra? ¡Corre! Pasa, ¡corre, pasa dama! Bien. ¡Corre, corre, dama, dama! ¡Joder, hermana! Pesados que soy. Ah, sí, ha dicho que hay 15 segundos extras. Sí, pues antes dama no tenía suficiente con 15 segundos. ¿Qué estoy haciendo, chaval? Porque no me he pegado en la... ¿Cuál? No, una de nivel 16. Ah, vale. La de octodad. Échale veneno todo el rato, igual, a ver si... Igual, que he hecho un parón. Invulnerable, hay que matar a los, hay que matar a los pequeños, sí. Vale. ¿Qué nivel está sin su? Pues macho, ¿le ha curado o es cosa de... Supongo que tiene regeneración de vida y cuanto más tiempo esté invulnerable... Poneros vosotros hacia el medio... Que así salgan de donde salgan, no os tenéis que mover mucho para pegarles. Si pegáis antes, eso es un poco. Primero al de la, al de la vida. Sí. Los otros se los cojo yo. Mierda, han forrado a todos. Cuando pone un tradable, si no se puede. Vale, está girando. Sí. Tiene sentido, así. Parece que no, pero sí. Va, duran un pelo los esqueletos, tío. Joder, otro objeto roto, madre mía. Va a salir cara la verdad. Voy la a guardar el límite. Fuera, fuera. Hostia, cierto. Venga, ahora tiene a dos. Pegarle primero al a uno. Nada, pego el que estás dando la puntita. Oh. Y sin maná, ¿eh? Bueno, yo tengo más delante todavía. Oh, porque quiero al límite, que no creo que se vaya a liar mucho más ya. ¿Qué coño? Ceros, ¿has usado el limit break estando el bicho vulnerable? ¿Qué pasa? Cuidado. Pues que no entiendo muy bien por qué. ¿El bicho es invencible? ¿El bicho es invencible? ¿Qué más da que defienda que suba nuestra armadura más? Ah, que eso solo sube nuestra armadura. Sí. No nos da. O sea, no le haces daño con ello. Vaya, mierda. Esto está acabado, pues cabrón. Que no lo entiendes. Ya está. Vaya feo que es el hijo puta. Queremos que caiga un arco puto calamar. Quiero una toga o algo. No, que caigan dos arcos. Un hacha y así nos peleáis. Una toga. O que caiga un chocobo o algo. No creo. No tenemos ni nivel para... Un chocobo dorado. No, yo quiero abrir. Veamos. Oh, sí, va de mago. Va de dama. ¿En serio? Yeah. Yo le doy avaricia, por si puede. Yo unas, unas botas con tacón. ¿Cómo son tan ratas? Es de acólito. Es totalmente de filete. Light party. Uy, me voy. Uy, me voy. Tenía que haber Party Hard en vez de Light Party. Party Hard. Vale, ¿y dónde tengo que entrar ahora? A mi Oune. Vale, para la ciudad tengo que ir, ¿no? Yo he quitado las opciones. O sea, he quitado las quests y ahora no sé dónde coño se pone. Ahí está. Hay que ir a...
Baniu Gridania. Yo tengo que ir ante Garra Quest, tío, a mi own, me dice. Que con el retour perfecto entonces. No, yo no. Yo tengo que ir corriendo porque tampoco tengo para hacer teleport ahí. Hubiera sido más fácil si llego a sacar el cerdo en la instance. Deberías. De haberlo hecho. También tienes tu cerdo. Jodido, Kepler no se ha conectado todavía. Report Kepler, please. Kepler, please.